Ah, mira, parece que ahora sí estamos en vivo. Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a este programa, Superación en los tiempos de COVID. Y esta noche, hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Rodolfo Félix. Saludos, Rodolfo, ¿cómo estamos? Hola Javier, muy contento de estar aquí una vez más, teniendo una conversación contigo como hemos tenido ya varias durante el paso del tiempo. Sí, Rodolfo y yo éramos compañeros de cuarto cuando estudiábamos en la Escuela de Sanación de Bárbara Brennan. Y eso fue una experiencia bien, bien profunda, y bonita, e intensa, y transformadora, y todo. Fue como un bootcamp espiritual que duró años y años y años. Y nos graduamos y después de eso duró por lo menos un año más, si no dos o tres. Sí. Y sigue y sigue y sí, pues yo todavía hasta la fecha sigue repercutiendo en mi vida el trabajo que se hizo ahí. Pero uno mira para atrás y la verdad que agradece al haber pasado todo esto. Sí. A pesar de que fue fuerte, pues yo creo que pues lo volvería a hacer. Pues es como haber pasado por Hogwarts, ¿no? Tuvimos que pasar por todo nuestro entrenamiento y enfrentarnos a todo, pero nada más que las artes oscuras están adentro de uno, no afuera, pero pues es enfrentarte contigo mismo, ¿no? Bueno, yo me enfrenté conmigo mismo y no lo cambio por nada. Y la verdad que es de las cosas más difíciles que uno ha hecho, pero también las más recompensantes. Sí, cambió mi vida definitivamente aprender a hacer esto. Sí, definitivamente. Y pues el programa de hoy es el COVID, una oportunidad para crecer. Y yo creo que se relaciona mucho con esta experiencia que nosotros tuvimos en la escuela de Bárbara Brennan. Sí, os No es fácil, pero definitivamente se crece y se desarrolla y fue. Pues yo creo que, o sea, justamente lo que ha hecho COVID es lo que hace en general el vivir en el mundo tridimensional, ¿no? O sea, eventualmente, pues te tienes que enfrentar a ti mismo. Y lo que vino a hacer este virus, pues fue venir a obligar a la gente a enfrentarse a sí misma en forma masiva. Porque antes de que apareciera este virus, pues en realidad había algunas personas locas como tú y yo, que decidieron por su propia voluntad enfrentarse a sí mismas, ¿no? Porque estamos enfermos de la cabeza. Pero bueno, ya tenemos tiempo, muchos de los que somos sanadores, sabiendo que se iba a acercar, o sea, a nadie de los que somos sanadores nos extrañó que ocurriera lo que ha ocurrido este año. Porque venimos sintiendo desde hace tiempo que la humanidad necesita despertar. Necesita, y despertar me refiero a abrir los ojos y darse cuenta de la realidad, ¿no? Y no es de la realidad externa, porque hay mucha gente que utiliza el término despertar, particularmente con todo lo del feminismo y lo de Black Lives Matter. Es algo que lo están usando como más externo, ¿no? Como despertar a que la gente es racista, despertar. No, no, no. O sea, despertar a la realidad de que hay oscuridad dentro de nosotros, de que hay maldad dentro de cada uno de nosotros. Y que si no enfrentamos eso sin temor, si no enfrentamos eso con amor, con compasión, con tranquilidad, pues eventualmente el mundo se va a ir volviendo cada vez más loco y más complicado y más apretado, ¿no? Y bueno, lo que ha venido a hacer esta pandemia es obligarnos a, pues, no poder estar tanto tiempo expandidos, ¿no? Sino, pues, tenemos que mirar hacia adentro En el y estar cantazo, contraído. Ajá. Y bueno, de todas maneras, la gente pelea con la contracción, ¿no? O sea, buscan
mantener esa expansión a toda costa. Algo que ha surgido mucho en los tiempos de pandemia es los coronafóbicos, ¿no? Están, exacto. Están los coronafóbicos, que son los que no salen de su casa para nada y juzgan a cualquier exacto. persona que haga cualquier, que haga, que vaya en contra de las reglas, ¿no? Y si vas a caminar por la acera, mira cómo camina. Y si vas, paseas el perro, ¿cómo se atreve a pasear el perro? Y el cubrebocas, ¿cómo es posible que no traigas un N95? ¿Y cómo es posible que no te laves? ¿Cómo es posible que haya sido una fiesta? ¿Cómo es posible, no? Y luego tenemos los que, a la gente que no le importa, ¿no? Que ellos siguen de fiesta y siguen saliendo y, y dicen que están en su derecho de no utilizar cubrebocas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que podemos ver los opuestos, o sea, en los opuestos podemos ver la expansión, ¿no? Hacia el miedo y hacia la inconsciencia. Hacia el miedo por medio de los coronafóbicos y hacia la inconsciencia a través de la gente que genuinamente está en negación acerca de que esto está ocurriendo. Uh-huh. Las dos formas son formas de mantenerse en expansión, porque los coronafóbicos en realidad no están haciendo un trabajo. Ese término lo acuñé yo, no había existido antes, pero hace poco, hace unas semanas, de repente dije, es que esta gente está loca, ¿no? Yo tengo amigos que tienen 6 meses que no salen a la puerta de su casa, ¿no? Están todo el tiempo, se lavan 10, 20, 30 veces al día las manos, les traen las cosas del súper y los cubren en Lysol, ¿no? Y la realidad es que es un estar viviendo con miedo constante que no apoya al despertar. Entonces, creo que parte de lo que, por lo menos el proceso que me ha ocurrido, no sé, tú me dirás cómo ha sido para ti, es encontrar un justo balance entre, uh-huh. entre seguir viviendo mi vida y cuidar de mí. Sí, pero también yo creo, por lo menos en mi caso, ha sido importante ver cómo estos dos extremos están dentro de mí. Uh-huh. Hay momentos en que me da miedo, yo no quiero ver a nadie, veo gente en la calle bailando y digo, pero ¿por qué son tan inconsiderados? Y también, pues me paro frente a alguien que quiero mucho y lo miro a los ojos y digo, mira, vamos a darnos el abrazo, contra, nos hace falta. O sea, y me parece bien interesante, uno de los planteamientos que tú dijiste bien al principio, de que despertar no es tanto señalar, mira lo que hace el policía o lo que hace el gobernador o el presidente, es mira lo que hago yo. Mira lo que hacen mis seres queridos. Mira cómo las familias nos unimos y a la misma vez nos peleamos más. Bueno, pero también mirar lo que hace la familia es una forma de apuntar el dedo hacia afuera, ¿no? Finalmente, cierto. O sea, hay que tener, bueno, para mí siempre ha sido bien importante el solo mirarme a mí, porque en el momento que me empiezo a fijar en lo que está haciendo la persona de enfrente, el país de enfrente, el gobierno de enfrente, automáticamente voy a empezar a sufrir, ¿no? Y eso es mucho lo que ha ocurrido en el coronavirus. O sea, la gente que está aterrada está todo el tiempo fijándose. Por ejemplo, no sé en Puerto Rico, pero aquí en México somos ahorita, creo, espero que todavía sigamos ahí, que no haya subido, pero somos el tercer país con mayores infectados, ¿no? Y la razón por la que México está tan alto el número de infectados es porque hay, pues en general, muchísima ignorancia. Hay mucha gente que no utiliza el cubrebocas pues los mexicanos no tienen dinero para quedarse en su casa, necesitan seguir trabajando. La mayoría de la gente es muy pobre, desafortunadamente. Necesitan seguir trabajando, ¿no? Entonces, el problema es que hay mucha gente que está todo el tiempo enojada y hablando mal de la gente que sale, pero hay una inconsideración hacia los motivos que los hacen salir, ¿no? Uh-huh. Y, ¿sabes? Estaba leyendo, es curioso, estaba leyendo un artículo el otro día de cuando fue la pandemia de 1917, no me acuerdo si fue 17 o 19, la fiebre española. Spanish flu, sí, fueron varios años. Y justamente lo mismo de lo que se quejaban en ese entonces es lo mismo de lo que nos quejamos ahora. O sea, la gente no usaba cubrebocas,
en San Francisco empezaron a meter a la cárcel a la gente que encontraban sin cubrebocas en la calle. La cárcel se llenó en 20 minutos. Se llenó. O sea, no. ¿Y de qué te sirve? O sea. Y la gente no usaba el cubrebocas. Entonces, pues se quejan de que son unos inconsiderados, se quejan, pero la realidad es que algo más profundo que me señala el coronavirus a mí es mi tendencia a querer juzgar al de enfrente y no verme a mí mismo. No ver cuál, en qué forma yo no me pongo el cubrebocas, ¿no? A lo mejor yo me pongo el N95, pero ¿de qué manera yo soy inconsiderado con los demás? ¿No? Porque a lo mejor, pues, para el coronavirus sí cuido a los demás y cuido a mi abuelita y cuido a mi mamá, pero ¿qué tal con mi ser inferior? ¿No? ¿O qué tal con expresar mis juicios en redes sociales? ¿O con ser racista y no enfrentar esa parte? ¿No? Acosar a las mujeres o acosar hombres, etcétera, etcétera. Entonces, es muy curioso cómo finalmente todo lo que ocurre en este mundo y en esta vida puede ser visto como un reflejo de lo que está pasando dentro de mí. Wow, cierto. Y ahí tenemos tantas adicciones que no le ponemos nombre. O sea, estamos adictos al amor, a la codependencia, a la pelea, a pelear por nuestros derechos, ¿sabes? Nos seguimos juntando con personas que sabemos que no nos convienen. ¿Sabes? Hay muchas maneras en que no nos ponemos el cubrebocas. Sí. O sea, básicamente. Que es, o sea, si lo pensamos un poquito ahorita que acabas de decir eso, es autocuidado, ¿no? Como dicen en inglés, self-care, ¿no? El cubrebocas es una forma de autocuidado. Y de cuidar a los compañeros, a los que están alrededor. Y al cuidar de mí mismo, pues cuido de los demás, ¿no? Entonces, sí. Es bien padre, o es bien fácil, no bien padre, pero es bien fácil estar diciendo, ay, es que ellos no se ponen el cubrebocas y mira nada más. Y yo pongo él. En las redes sociales un video de varios gringos que están peleando en el Congreso porque su derecho de los cubrebocas, en miren nomás todos estos idiotas inconscientes y bla, bla, bla. Es muy fácil hacer eso, pero ¿por qué me enoja tanto? Más allá eso hay que mirarlo, exacto. Más allá del hecho de que a lo mejor alguien va a contagiar a mi abuelita y algo le va a pasar, ¿no? Porque es posible, pero pues como decimos en México, no sé si en Puerto Rico dicen lo mismo, lo que te choca, te checa. Te checa. Yo soy mexicano, pero lo entiendo. Y entonces, pero fíjate que el que esté en el Congreso no creo que contagie a mi abuela. No. O sea, yo la voy a contagiar. Exacto. Y siempre se dice, cuando tú señalas, tienes un dedo mirando hacia afuera, pero tienes tres dedos mirándote a ti y uno mirando a Dios. Sí. Y eso es bien importante, mirarlo. Y como tú dices, lo que me choca, me checa. O sea, ¿por qué me molesta tanto que esta persona se comporte como se está comportando? Hay algo que está tocando en mí. Sí. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Yo, bueno, por lo menos creo, para mí, eso fue lo que fue tan importante de todo el proceso personal que tú y yo aprendimos hace algunos años, ¿no? Que de nada sirve estarme fijando en lo que hacen los demás. Exacto. ¿No? Entonces, para mí, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo con, pues no nada más con el coronavirus, porque el coronavirus ha sido como una continuación, pero tenemos... no sé si en Puerto Rico también pasó, pero en México tuvimos muchísimas motines feministas. Y entonces todas las mujeres se levantaron y destruyeron monumentos. Entonces la gente, igual, polarizado. Son unas idiotas. No, qué maravilla que ya lo estén haciendo, ¿no? Y la gente se peleaba y en las redes sociales, ¿no? Y luego tenemos el coronavirus exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos una polarización completa de la gente y luego tenemos Black Lives Matter, que también exactamente es lo mismo, es una polarización de la gente. Y entonces eso para mí lo que me ha estado reflejando es como la dualidad en la que yo vivo, ¿no? Como estoy partido muchas veces a la mitad y no me doy cuenta de la gran necesidad de unificación que hay dentro de mí, ¿no? Porque... Uh-huh. Y que mientras más estoy demandando que el mundo se unifique, pues menos unificado estoy yo. Exacto.
Entonces, y por eso... Que observarlo, o sea, ver que sí, que todavía me queda mucho por sanar. Con todo lo que he sanado todos estos años, todavía queda mucho. Sí, por eso el título, el COVID, una oportunidad para despertar, me parece maravilloso, porque finalmente podemos utilizar cualquier tragedia que nos ocurra en la vida para quedarnos más dormidos o para despertar, ¿no? Uh-huh. Y algo que he descubierto, por lo menos en mí, no sé para ti cómo ha sido, es he empezado a descubrir una presencia. O sea, yo ya había descubierto esta presencia en mí a través de los años, ¿no? Pero con el aislamiento del COVID he descubierto que esta presencia se ha ido profundizando. Y a medida que he ido retando todas las creencias erróneas que veo que surgen en mí, ¿no? Como me voy a morir, se va a morir alguien más, y si se muere alguien más, eso significa qué, ¿no? Y todos esos trenes de pensamiento en los que entro, ¿no? Voy a perder mi negocio, voy a perder a mis seres queridos. He tenido que enfrentarlos todos y cada uno. Y ha sido bien complicado el hacerlo, ¿no? A mí me ha pasado muchos momentos de romper en llanto durante la pandemia, de darme cuenta nada más de todas las cosas que todavía me faltan por sanar de mí y que el coronavirus ha sacado a la luz. Uh-huh. Y que muchas de ellas, o sea, perdí el trabajo, o entonces no voy a tener dinero, no voy a tener comida, no voy a tener nada que hacer, me van a botar de la casa. ¿De verdad es un problema de dinero? O sea, el dinero es un problema, pero ¿de verdad es un problema de dinero? ¿O de verdad es un problema? O sea, muchos de estos son miedos fabricados que uno va trayendo. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un restaurante, ¿no? Y entonces el restaurante, bueno, ya te puedes imaginar que quedó totalmente aniquilado por el COVID, ¿no? Y más porque ahorita, pues, la Ciudad de México realmente las cosas todavía están muy lentas. Y pues la mayoría de los restaurantes no sobrevivieron, o muchos de los restaurantes de la Ciudad de México no sobrevivieron los 2 o 3 meses de aislamiento forzado. Y entonces, una de las cosas que yo veía dentro de mí es, me voy a quedar en la calle. Y yo así, pero no, o sea, estoy adentro de 4 paredes, siempre, toda mi vida he estado protegido, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sigo entrando en esta herida de abandono donde me siento como uh-huh. este niño de 2 años de edad que está solito, que su mamá lo dejó, ¿no? Y con una, con un des, ¿cómo es? Desasosiego terrible de qué va a ser de mí, ¿no? Uh-huh. Y entonces parte de lo que ha pasado, del proceso por el que yo atravesé y que he visto que mucha gente ha atravesado, es como asociarme con mi ser superior, ¿no? Porque claramente yo no puedo, o sea, yo no tengo poder alguno sobre la tercera dimensión, sobre el COVID, sobre la gente, sobre que la gente se ponga o no se ponga cubrebocas, no tengo poder alguno, ¿no? Entonces, cada vez más, sobre todo este año, ha sido un año de no futurizarme, ¿no? Creo que algo que ha sido bien importante es vivir el presente, el aquí y el ahora. Total, o sea, hemos sido obligados a vivir el aquí y el ahora. Y la mayoría no quiere vivir el aquí y el ahora. Sí. ¿No? Es como, no, mañana. Ya, que ya díganme cuándo va a ser la vacuna para poder empezar a vivir en el futuro, para poder empezarme a adelantar. Y cuando justamente creemos que ya vamos a poder empezar a vivir otra vez en el futuro, algo más pasa. Viene otra ola y extiende el lockdown. Y entonces ha sido como esta cosa de no te adelantes, ¿no? Y si yo no me adelanto, el presente es sumamente gentil. El problema es cuando me dejo, cuando me salgo del presente, cuando me adelanto, cuando me voy al pasado, a cómo era, ay, tan bonito que era juntarme con la gente, irme a tomar un trago, ¿no? Entonces ha sido como esta cosa de, bueno, no sé si a ti te ha pasado, para mí, hace muchos años, de hecho, en el proceso de Bárbara Brennan,
yo perdí mi futuro. Yo me di cuenta que yo no tenía futuro, ¿no? Y como médico, tú dices, o... como persona, porque he estado a punto de morir un par de veces. Y entonces, okay. O sea, no sé por qué estoy vivo, pero pues estoy vivo, ¿no? Mm-hmm. Y entonces, hay una parte de mí que sé que mi presente es prestado, ¿no? O sea, uh-huh. Es como algo que tengo, solo lo tengo hoy y yo no sé mañana si me digan, bueno, ya devuélvemelo todo lo que te presté, ¿no? Hoy agradezco, ¿lo sabemos? Que tengo ese privilegio de estar vivo, pero durante mucho tiempo yo sí vivía bajo el autoengaño de que yo tenía un futuro, me quedan tantos años vivo, ¿no? O me queda tanto tiempo, o me queda tanta gente. Entonces, mucha gente durante el proceso del COVID ha llegado como a este mismo punto de darse cuenta que no existe el futuro, solo tenemos un presente, ¿no? Y que en cualquier momento, pues llega este bicho y se lleva algo, ¿no? Se lleva a un amigo, se lleva a un familiar, o al vecino, o al señor de la farmacia, ¿no? Que de repente escuché que, uh-huh. Que murió el señor de la farmacia de la esquina, etcétera, etcétera. Y entonces nos está obligando a quedarnos en el presente. Y claro, existe también la gente que pues a toda lucha ha querido mejor quedarse o en el miedo o en la inconsciencia, ¿no? Porque si yo estoy en el presente, no puedo ignorar que hay una enfermedad que está en todo el mundo, ¿sí? Y que esa enfermedad está matando gente, ¿no? Eso es parte de tener conciencia. Pero si también me quedo en el presente, no puedo tener miedo ni dejarme llevar por estas ideas de que tengo que estar totalmente protegido del mundo porque el mundo es un lugar peligroso, ¿no? Donde que me puede destruir o aniquilar. Uh-huh. Entonces es como caminar en ese filo de la navaja. El trabajo que creo que ahora todos estamos haciendo como humanidad, no nada más algunas personas que lo han elegido. Sí, y es una posibilidad que nos enfermemos y nos muramos, pero la realidad es que no estamos enfermos y estamos muertos. No. Es una posibilidad que me quede sin comida, pero ahora mismo la nevera tiene comida. No sé de dónde salió, pero está ahí. Pero Javier, y hay que agradecer lo que tenemos hoy. Es exacto, ¿estás de acuerdo que hay una posibilidad de que un asteroide golpee la Tierra? ¿Por qué claro estamos sí. vivos? Yo no entiendo. O sea, yo, de hecho, una de las cosas que me causaba más sufrimiento de niño es que yo de niño decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, no entendía, ¿no? Yo decía, pero es que no, las probabilidades no me cuadran de cómo puedo estar vivo y de cómo puede todo, o sea, cómo puede estar todo funcionando. No debería de funcionar y está funcionando, ¿no? Entonces, eso es lo que... Como que creo que muchos de nosotros estamos, o sea, te vas dando cuenta y entonces por eso es como vivir cada día como si fuera un milagro, porque de milagro estamos vivos pues a muchos de nuestra gente ya les tocó irse por COVID o por otras cosas, ¿no? Pero para muchos de nuestra gente tampoco les ha tocado y no nos explicamos cómo y creo que es un milagro. El poder estar hablando, el poder conectarnos de esta forma, darnos cuenta que no necesitamos estar en persona con alguien más para tener una conexión. Sí. Para sentir... Que eso ha cambiado mucho. Sí. Entonces, esto es, pues yo creo que es un momento, aunque mucha gente, a lo mejor me dirán que estoy loco por decir esto, pero creo que es un momento muy emocionante para estar vivos, porque nos cambiaron las reglas. O sea, siento que como cuando, no sé si has visto este programa de Big Brother y que de repente les cambian las reglas a los habitantes y entonces ahora la dinámica de la casa es diferente, ¿no? Y entonces aquí me siento como si estuviéramos en un reality y nos acaban de cambiar las reglas del programa. Y entonces estamos jugando un juego diferente. Y lo que es muy, muy hermoso es que sigo encontrando gente que ama, que quiere seguir haciendo su trabajo, que quiere seguir ayudando a los demás, ¿no? Y eso ha sido muy lindo, creo, de la pandemia, ¿no? Dentro de todo, pues siempre va a haber quien haga drama y quien se la pase mal, pero también está
están los ayudantes, ¿no? Los que genuinamente están como, ¿qué más hago? Órale, vamos. Dime, ¿cómo te ayudo? Dime qué hago por ti, ¿no? Y creo que esos son los que mejor se la pasan en cualquier situación. Bueno, cuando nos meten bajo presión es cuando sale lo mejor de nosotros. Yo estoy en mi casa haciendo nada, de momento aparece un terremoto o un huracán, pues ahí es que yo salgo a cortar árboles, a abrir acceso, a buscar a los que estén heridos, quién necesita comida. O sea, esto nos obliga a tomar acción. Entonces, es bien importante observar, nos cambiaron las reglas, pues ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo peleando? ¿Era mejor antes? O pues, la vida es ahora diferente. Hay personas que están proyectándose, ok, cuando esto se acabe, volveré a tener trabajo y volveré entonces a hacer lo que yo hacía. Pero mientras tanto, que llevamos 6 meses aquí encerrados. Y ha sido incómodo, pero también ha sido bonito. Y esto también es vida, igual que era antes, igual que lo va a ser cuando terminemos. Pues sí, es que así es la vida, es incómoda y es claro. Bonita. Sí, definitivamente, completamente impredecible. Yo no sé qué va a pasar mañana. Quizás me muero de una embolia o de algo así. Pero como tú decías ahorita, qué milagro es que estamos aquí, el que ha estudiado la biología de la evolución. O sea, cómo se creó el planeta Tierra, llegó el agua, se estabilizó la temperatura, se creó la primera bacteria, se creó el primer plancton, los primeros animales en el agua salieron. O sea, todo lo que ha pasado para que estemos aquí ahora mismo. Y estos avances tecnológicos para que estemos por Zoom, a través de todo el mundo, en vivo, y después se queda grabado. Es increíble. Ahora que fue que tuvimos que hacer todo, la escuela de Bárbara Brennan, tuvimos que hacer las clases todas fueron por Zoom, ¿no? Y entonces hubo un momento donde en la meditación del domingo, la meditación del final de clases, de la semana de clases, Lisa Van Ostrand, que es la directora, dijo, vamos a tomarnos un momento para ver a todas las personas que están conectadas, ¿no? Y entonces era pasar la página del Zoom y pasarla y pasarla y ver caras y caras y caras de gente que estaba conectada por todo el mundo. Y fue un momento muy bonito, hasta sublime, ¿no? El ver como a 300 personas, 400 personas quisieron estar presentes en este momento de estar meditando juntos, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que eso, o sea, nos ha dado también esta oportunidad para darnos cuenta cuánta gente genuinamente quiere mejorar. Uh-huh. Sí, también hay gente que no le interesa mejorar. Hay gente que sigue siendo inconsciente. Hay gente que sigue queriendo dar vueltas como caca en remolino, como decimos los mexicanos, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Pero también hay gente que dijo, ya, ¿no? Yo ya quiero hacer un cambio, quiero vivir mi vida, quiero transformarme, ¿no? Quiero reírme. Por ejemplo, yo me he reído mucho de mí mismo toda la pandemia, ¿no? Porque me doy cuenta de lo defectuoso que soy y de lo complicado, ¿no? Porque soy un ser complejo. Y entonces, pues hay veces en donde ya no me queda de otra más que reírme, porque si no me río, lloro, ¿no? O sea, uh-huh. Es como decir, pues sí, soy una persona bastante defectuosa y tengo mucho que trabajar y mucho que seguir aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo, o sea, hemos aprendido mucho y todavía falta un montón. Sí. Como dices, esto toma tiempo, toma unas cuantas vidas. Creo que genuinamente este sí ha sido un momento muy importante para elevar en general la frecuencia de conciencia de la humanidad. Cada vez más, o sea, algo maravilloso que trajo el COVID es que había mucha gente que compartía cosas en redes sociales sin cuestionarlas. Y el COVID, una de las cosas que nos trajo fue que nos ha obligado a la mayoría a decir, a ver, ¿es verdad eso? Porque exacto. Empezaron a compartir tantas idioteces, tantas cosas que era así como, yo decía, pero es que, ¿cómo no es? O sea, un día me dijeron esto y el otro día me dijeron esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mí que yo tengo mucho tiempo ya en redes sociales, empecé muy pronto con Facebook, con, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el que era antes de Facebook, pero High Five, todos estos, ¿no? Entonces, ya como que para mí, ya tengo como una educación muy clara
de lo que se comparte, lo que no se comparte, pero hay mucha gente que genuinamente es más nueva a las redes sociales y entonces repiten como pericos lo que les dicen, ¿no? Toma limón y bicarbonato y se te va a quitar el cáncer. Ah, vamos a repetirlo, ¿no? Uh-huh. Y no se dan cuenta del daño que pueden causar. Pero ahora, con todo esto del COVID, como no es algo que se ha ido, no es un tema que ha desaparecido, entonces nos ha obligado, inclusive le ha obligado a las redes sociales a decir, ya no voy a permitir que se comparta esta información, ¿no? Y que están cuidando lo que se permite. Inclusive, no me gusta mucho meterme de política, pero una de las cosas que ocurrió en las elecciones de los Estados Unidos y también en las de mi país es que utilizaron las redes sociales para influenciar cómo la gente pensaba, porque la gente uh-huh. no cuestionaba. Y entonces uh-huh. ahora la mayoría de la gente que veo en redes sociales como que ya tienen la piel más dura, ya no se creen todo lo que leen, ¿no? Y eso me parece maravilloso porque de una u otra manera nos ha vuelto nos ha hecho tener que pensar las cosas un poco más o sufrir. O sea, si no le doy espacio un poquito a lo que me están diciendo y a lo que me están alimentando, me voy a quedar quién sabe cuánto tiempo con eso adentro de mí y ya me pasaron un virus informático que me va a hacer estragos por un buen rato. Sí. Creo que eso tiene mucho que ver con el despertar, el saber con qué programas me voy a quedar, con qué ideas, ¿no? Me dieron un montón de ideas desde que soy niño, pero ¿con cuáles me quiero quedar? ¿Cuáles me hacen bien? ¿Y cuáles ya necesito, cuáles aplicaciones necesito borrar de mi sistema operativo? Porque me lo están estropeando. Y que conectarnos un poco más al sentido común. O sea, me dijiste algo, puede ser cierto, puede ser que no, pero hace sentido. O sea, un ejemplo random. El 5G causa COVID. Ay, bueno. Ok, explícame cómo tú llegas del 5G a neumonía. O sea, si me das una buena explicación, yo quizás te lo crea, pero si no, pues vamos a buscarlo en Google y vamos a buscar de quién da la noticia y quién no, y qué dice las fuentes oficiales, que no siempre están correctas, pero es uno de los primeros sitios. Son más confiables que un post anónimo que puso un meme cualquiera. Hablando de eso, justamente otro de los términos que me gustó mucho que aprendí durante la pandemia es conspiritualidad. Y la okay. conspiritualidad me encanta porque algo que le pasa a muchas personas que empiezan a tener un camino espiritual es que caen en lo que se llama conspiritualidad. Y la conspiritualidad es cuando empiezas a utilizar teorías de conspiración apoyadas entre comillas, camino espiritual, ¿no? Una de las teorías de conspiritualidad más comunes es que el 5G es el causante de todos los males en el mundo, ¿no? Uh-huh. Alguien se le ocurrió que podría ser cierto porque son ondas y esas ondas afectan, pues podrían afectar la energía de alguien, ¿no? Entonces lo repiten y alguien más dice, ah, claro, ya aquí está la respuesta. En México derribaron varias torres 5G. No sé si en Puerto Rico pasó lo mismo. Derribaron no torres sabido, 5G. Pero... Bueno, las quemaron. Porque, ay, Dios mío. Porque alguien escuchó que las torres 5G eran las que habían causado el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, el gobierno mandó al ejército a fumigar los pueblos, ¿no? Y entonces golpearon a los militares entre todos la gente de los pueblos. Bendito. porque alguien les dijo que lo que estaban haciendo era sembrar coronavirus para que todo el mundo se muriera, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, este tipo, o sea, esto es como la conspiritualidad, ¿no? Empiezo a cuestionar, porque parte del proceso espiritual es cuestionar, pero fíjate, no sé si tú te acuerdas que nos enseñaron sobre David Hawkins cuando estábamos en tercer año de Barbara Brennan. Y David Hawkins escribió un libro que se llama Poder contra Fuerza, Power versus Force. Y en este libro él detalló que se puede utilizar la kinesiología aplicada para calibrar si algo, básicamente si algo viene del ser inferior o del ser superior. Él lo llamaba fuerza, el ser inferior. Poder lo llamaba ser superior, ¿no? Y entonces él hizo una escala que va del 1 al 1000,
que, en la cual él podía determinar, pues, que en dónde calibran las diferentes experiencias humanas. Y entonces, algo que me encanta de David Hawkins es que él dice que nuestro cuerpo, o sea, que a la mayoría de nosotros no nos enseñaron que tenemos un detector de mentiras integrado dentro de nuestro cuerpo. Que okay. Este detector de mentiras es maravilloso. El cuerpo es muy sabio. Si algo es verdad, te hace fuerte. Y si algo es mentira, te hace débil. Ok. Entonces, tan simple y tan sencillo, utilizando, que esto es la kinesiología aplicada, utilizando esto, es muy fácil que puedas detectar cuando alguien te está mintiendo. Y que, porque la mayoría de la gente no sabe conectar con su detector de mentiras, pues entonces por eso hay falsos profetas que vienen y dicen, ah, vamos a tomarnos esto y nos vamos a morir todos porque ya vamos a ascender, ¿no? Y la gente dice, ah, qué buena idea, vamos a matarnos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo detectar que lo que esta persona está diciendo, pues es una falsedad. Entonces creo que parte de eso es el tener esta habilidad, el cultivar esta capacidad de discernimiento es fundamental para un ser humano que esté despierto, ¿no? Para sí. Un ser humano que se autoactualiza. Bueno, y saber también que hay unas mentiras que queremos escuchar. Yo me acuerdo cuando yo era niño, pues yo quise creer en Santa Claus por varios años después de que yo sabía que no existía, porque pues me encanta ese concepto de que me despierto ahí regalos debajo del árbol. Y eso como adulto es igual, o sea, ¿qué mejor noticia que venga alguien y me diga, mira, si mezclas estos dos medicamentos se te va a curar el coronavirus? Y ya se acabó la pandemia, no tienes que volver a taparte la boca y puedes volver a trabajar igual que siempre. O sea, muchas veces escogemos crear unas cosas porque pues, es cómodo. Y porque lo que quiero es regresar a estar dormido, ¿no? De cierta forma, sí. En la película Matrix, dice la famosa escena donde Morpheus, que curiosamente significa sueño, le ofrece a Neo, que significa nuevo, ¿no? Que él es, se supone que él es el elegido, le dice, en mi mano derecha tengo la pastilla azul, si te la tomas te vas a quedar dormido y se te va a olvidar que tuvimos esta conversación. En mi mano izquierda tengo una pastilla roja y si te la tomas, pues vas a conocer la verdad. Pero una vez que la conozcas, no la vas a poder desconocer, ¿no? Y no te prometo nada más que la verdad. Y yo me acuerdo que en Bárbara Brennan, en nuestro primer año, al final, creo que fue en la quinta clase, yo agarré el micrófono y les dije, ¿dónde está el antifaz que yo tenía puesto en mis ojos? Porque me lo quiero volver a poner, porque yo no quiero seguir viendo esto, está horrible, ¿no? Y desafortunadamente, una vez que abres los ojos, ya no los puedes cerrar. Entonces, justamente la gente quiere volverse a quedar dormida y olvidarse de que vivir nunca va a ser completamente cómodo. Que me puedo engañar. Se acomodó. No, me puedo engañar de que la vida es cómoda y de que, ay, qué bonito vivir. Pero no, la realidad es que es complicado, es complejo. Sí tiene sus momentos lindos, claro. Pero finalmente no estamos aquí como turistas. O sea, venimos aquí a aprender. Esta es una escuela, ¿no? Y hay quien reprueba y reprueba y reprueba, y hay quien pues va pasando las materias, ¿no? Y claro que cuando yo estoy bien reprobado, pues no voy a querer ver eso. Ya me voy a volver a querer quedar dormido. Entonces quiero una panacea, quiero algo que, sí, ya denme la vacuna, me voy a tomar esto, ¿no? Por ejemplo, la controversia del dióxido de cloro ha sido algo muy curioso verlo. Yo en lo personal elegí tomar dióxido de cloro. Eso no significa que dejo de tomar medidas preventivas. Sigo utilizando cubrebocas, sigo practicando la distancia social, pero escuché la información del dióxido y a mí me hizo sentido y entonces la empecé a practicar. Pero veo una cantidad de cosas de gente que está en contra y a favor, ¿no? Otra vez. Pero sobre todo que lo que están buscando es no tener que lidiar con lo inconveniente que es vivir. Uh-huh.
creo que eso es lo que nos está obligando el coronavirus a enfrentar. Y a la misma vez me gusta añadir que nosotros que hemos tenido la oportunidad de despertar parcialmente, también tenemos una obligación para las personas que están dormidas al lado nuestro de no necesariamente despertarlos si ellos no quieren. ¡No! ¡No, no, no, no! Camina en silencio y si alguien se despierta y necesita ayuda, en confianza, les tienes la mano, pero el que quiera quedarse dormido, adelante. Eso que acabas de decir, creo que es una de las... uno de los aspectos más importantes de la compasión, ¿no? No sí. Despertar gente. Y justamente eso es lo que hace Morfeo, ¿no? O sea, Morfeo no es el que está buscando a Neo. Neo lo está buscando a él porque quiere despertar, ¿no? Exacto. Él es el que dice, yo quiero saber, quiero saber. Y justamente creo que, como dices, ¿no? Es inconsiderado sacar a alguien del sueño. Nuestro, sí, porque yo quiero que él despierte, yo creo que él tiene que despertar. No, le toca a él decidir. ¿Quién soy yo para decidir los demás? El despertar es un gran regalo. Es sí. maravilloso. A veces. Pero no se lo deseo a nadie y yo o sea, nunca por mis propios, por mi propia mano, yo nunca despertaría a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque creo genuinamente que cada quien tiene que tener su momento. Desafortunadamente para muchos de los que querían permanecer dormidos, ya les llegó su momento con el coronavirus, ¿no? Sí. Así como con el huracán en Puerto Rico. Ustedes tuvieron terremoto también, ¿verdad? También terremoto, sí. El terremoto que nosotros tuvimos en 2017 también fue algo que hizo despertar a muchos mexicanos, ¿no? Todas estas catástrofes que están ocurriendo, algo que también oigo que a mí en general me gatilla un poco es, no, es que, claro, porque vean nada más lo que le estamos haciendo a este planeta y bla, bla, bla. Y yo no creo que, o sea, yo genuinamente creo que aunque estuviéramos tratando muy bien al planeta, de todas maneras se estarían presentando oportunidades para despertar. Porque finalmente el punto es desidentificarnos de la materia y entender que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Y que estamos aquí en tránsito, o sea, estamos tocando esta vida o estas vidas, el tiempo que nos toque, porque estamos aprendiendo algo, pero estamos de intercambio, ¿no? Yo me siento como estudiante de intercambio. Yo muchas veces en cualquier momento nos llaman. Sí. Suena el timbre, se acabó la clase. O suena nosotros la alarma. Hemos visitado la muerte varias veces, pues, ya lo sabemos, o sea, y quizás volvemos después, quizás no. Sí. Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, dice que el secreto de la vida es morir antes de que te mueras, ¿no? Y a mí me encanta eso, porque es como, o sea, genuinamente el proceso personal, que es lo que trabajamos, enfrentar, es morir. Cada vez que hago mi proceso, cada vez que toco una herida, cada vez que me enfrento a lo peor de mí, muero un poquito más, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que hay vida después de la muerte, porque se siente horrible. No, no sé si a ti te ha pasado, pero para mí sí ha sido así de no, o sea, yo quiero que me trague la tierra en este momento y siento que me estoy muriendo. Y de repente algo pasa y hay una resurrección, ¿no? Hay un resurgimiento y entonces una nueva luz nace dentro de mí y hay una nueva vida. Por eso hay mucha gente que empieza el camino espiritual y hasta se cambian el nombre, porque genuinamente hay una parte que muere, ¿no? Y creo que este año ha sido morir y morir y morir y morir en muchos sentidos. Y posiblemente nacerán cosas nuevas, quizás no. Pues desde mi perspectiva yo veo que sí, o sea, sí están naciendo cosas nuevas y hay gente que, o sea, inclusive yo también, que se, hay aspectos de nosotros que siguen en el mismo lugar, ¿no? Sí. Pero creo que en general, por lo que he visto, sí hay como, sí está habiendo un cambio, ¿no? Quien lo quiera, pues es para quien lo quiera ese cambio, ¿no? Y que una vez que ya se instala ese cambio, ya no hay para atrás,
¿no? Yo creo que el camino espiritual es como la mafia. Una vez que le entras, solo sales con los pies por delante. Solo hasta que te mueres sales de ahí, ¿no? Porque no hay manera de que te suelte. La mafia no te suelta y el camino espiritual tampoco, ¿no? Sí. Lo mejor que te puede pasar o lo peor, dependiendo desde qué perspectiva lo estás viendo, ¿no? Si yo lo veo desde la perspectiva de tener un ego y de querer seguirme sintiendo separado, único, exclusivo e irrepetible, eso es horrible. Porque hay noticias. Y la otra, ¿no? Pero si lo quiero ver desde esta perspectiva de que estoy conectado, que lo que me pasa a mí le pasa al universo y viceversa, y lo que le pasa a uno le pasa a todos, ¿no? Y de la responsabilidad que eso implica de tener compasión, amor, amigabilidad, gentileza, bondad, ecuanimidad para conmigo y para con los demás, pues entonces eso son muy buenas noticias porque puedo empezar a vivir una vida diferente. Exacto. Wow. Esto es todo bien profundo. Para el que le interese más conocer de las cosas que tú haces, ¿cómo te pueden conseguir? No tengo muchas. La realidad es que tiendo a ser como un poquito más, ¿cómo te diré? Reservado en cuanto a mostrar mi trabajo en redes sociales, así. Pero okay, si les interesa conocerme un poquito más, mi Facebook es www.facebook.com/RodolfoFélix. Ese es mi perfil personal. Tengo también el Facebook de mi escuela, que es El Trabajo del Alma. El Trabajo del Alma. Creo que es facebook.com/El Trabajo del Alma, pero ahí sí no estoy seguro. Si no, ahorita te paso la liga para que la pongas. Y también me pueden seguir en Instagram, @RodolfoFélix, o Twitter, @DR-RodolfoFélix. Y pues básicamente ahí tengo, soy maestro de la escuela de Bárbara Brennan, y además tengo mi propia escuela que se llama El Trabajo del Alma, la Escuela del Trabajo del Alma, que es una escuela de proceso personal. Lo que hago es enseñarle a la gente justamente a sostener espacio para la gente que está despertando, gente que ya despertó, ¿por qué? Qué bonito. Sí. Es lindo, la verdad es que ha sido un proceso muy, muy padre hacer este camino del alma. Y quiero regresar a algo que dijiste que me brincó. Dijiste, tenemos los que hemos despertado completa o parcialmente, como lo quieras ver, o los que hemos despertado, punto, tenemos una responsabilidad para con los que no han despertado, sí, ¿no? Y me acordé que el guía del Pathwork dice en una de las conferencias justamente eso, dice que en una relación la persona despierta es la que tiene la responsabilidad de la relación, ¿no? Si tú eres el adulto. Es el adulto. Si tú estás en una relación con otra persona despierta, pues cada quien es responsable de su 50%. Pero si tú estás en una relación donde tú eres el despierto y la otra persona no, tú eres el responsable completo de la relación, ¿no? Sí. Y entonces eso creo que también es bien importante. A mí me gusta vivir con esa perspectiva, porque entonces así yo elijo si me quedo en una relación o no, ¿no? Exacto. Y me gusta tener relación, mis relaciones, me gusta que sea con gente que está despierta. No me gusta estar cargando con gente, ¿no? Sí. Pero muchas veces para con clientes, para con alumnos, gente que está sufriendo, pues hay veces en que dices, yo te cargo, órale, ¿no? Si tú quieres y si lo necesitas, pues te ayudo, ¿no? Y creo que eso también es lindo, ¿no? Dar ese servicio, porque alguien lo hizo por mí también. O sea, yo en algún momento pues fui un zombie y alguien tuvo que cargar conmigo, o varios, ¿no? Entonces agradezco que lo hayan hecho y creo que eso es parte de lo que me ha enseñado el coronavirus. Sí. Pues Rodolfo, muchísimas gracias. La verdad que ha estado excelente esta conversación, igual que siempre. O sea, tú y yo nos ponemos a hablar y estamos horas diciendo mil cosas profundas. Muchas gracias por invitarme, Javier. La verdad es que me dio mucho gusto poder platicar contigo y además que haya sido este tipo de conversación me gusta porque es sin ningún esfuerzo, no
bueno, nada más para que sepan los que nos están escuchando, no tenemos un libreto y no planeamos absolutamente nada, solo dejamos que fluyera la conversación. Hay alguien más hablando a través de nosotros y ese alguien más es mucho más sabio que nuestros egos. Oh, sí, claro. Así es, eso es lo que de verdad buscamos. Pues cuídate mucho y muchas bendiciones. Y bendiciones a los que nos escuchan. Igualmente, Javier. Gracias por todo y gracias a todos por escuchar.